día, chicos. Hoy os despertáis junto a mí porque os vais a venir un día conmigo. Lo primero que hago siempre al levantarme es levantar la persiana, que entre ya la claridad, y abrir un poco la ventana para ventilar la habitación y desperezarme, porque me levanto con un sueño. En la camita se duerme tan bien. Lo segundo, obviamente, es saludar a mis perritos, que lo echo de menos y los amo. Mira cómo me recibe chocolate, que lo quiero más. No, el paso 3 no puede faltar y es el skincare, porque como lo deje para después se me olvida. Ya conocéis un poquito mi skincare, ya sabéis que lo primero que hago es lavarme la cara, luego echarme mi cremita de CeraVe para la cara, que me va súper bien y lo utilizo siempre. Luego pasamos con el contorno de ojos, un poquito de serum y listo. This is that one. Mirar cómo tengo la cara de frío, o sea, hay manchas. Qué mal. Vamos a coger la ropita, porque un propósito de este 2023 es salir casi todas las mañanas a pasear cuando puedo, porque ahora estoy trabajando por las mañanas. Y pues no puedo, y cuando vengo pues vengo demasiado tarde, pero bueno, los fines de semana siempre lo suelo cumplir, así que nos ponemos las mallas, cogemos la correa de chocolate porque es el que me suelo llevar. Y nos vamos a andar. La verdad es que poder pasear por aquí casi todas las mañanas es un privilegio, porque me encanta mirar el verde del prado, o sea, me encanta. Preciosa. Y este muchacho no para de dejarla. ¿Eh? No vale más, hombre. ¡Ya comí, gordo! Se me súper feliz. Cuando llego, lo que suelo hacer es darle de comer a Chocolate, que ya tiene hambre. Y me hago mi desayuno, que ahora estoy intentando desayunar fruta o tostadica, para no desayunar porquerías. Ese día me tocaba limpiar la casa, así que me puse manos a ello. Y como me veis, ahí estoy limpiando el cuarto baño, el salón, cocina, etc. No os quiero enseñar mucho la cocina, por eso no la he grabado, porque es nueva y ya la tendréis más adelante en un vídeo de YouTube. Bueno, por fin acabo de terminar de limpiar toda la casa y bueno, ya estoy aquí al lío al lado del ordenador, porque mirar todos los paquetes que me han llegado esta semana y tengo colaboraciones atrasadas que tengo que grabar, etc. Así que bueno,
me voy a poner manos a la obra, a organizarme un poquito, a hacer un unboxing por Instagram tal y cual. Y nada, luego haré la comida. Bueno chicos, acabo de terminar de grabar todo y bueno, me acabo de vestir porque tengo que ir a buscar a mi novio, que la grúa la está arreglando y él está allí solo, así que bueno, lo voy a ir a buscar en coche y así comemos por ahí. Que de hecho, queremos ir al KFC porque aquí en Huelva, primero de este 2023, han abierto un KFC, el primero que hay en Huelva, de hecho que está al lado de casa de mi madre. Y bueno, vamos a ir a probarlo. Y obviamente tenemos que ir a estrenarlo, o sea, no han abierto hace dos días, tenemos que ir. Y bueno, por ahí están todas las cositas que me han enviado, la verdad es que estoy súper contenta. Os voy a enseñar así un poco rápido. Así me he vestido, como veis, algo rápido y no sé, para ir a comer, la verdad. Y bueno, de hecho mañana son los Reyes, que ya tengo pensado el outfit que me voy a poner. Súper mono, que bueno, lo grabaré así para Instagram, porque este 2023 mi propósito es grabar looks y grabar vlogs, pero por... Bueno, os voy a enseñar así rápido. Y bueno, por aquí me han enviado unas plumas de zapaterías mini precio, que yo colaboro con ellos. Y me flipan, o sea, vaya pedazo de zapatos, me encanta. Totalmente me representan. Y bueno, tenéis un 5% de descuento en esta página, que venden de todas las marcas, Puma, Nike, Adidas, son 100% originales. De hecho no sé cuánto cuestan porque ya sabéis que es una colaboración, pero bueno, tendrán que valer entre 100 y pico de euros. Y con mi código MARIAP, todo mayúscula, tenéis un 5% de descuento extra, ¿vale? Por aquí bikinis de Miss Curve, que bueno, ya lo veréis más adelante, ahora no me los pienso probar porque vaya frío. Esto es un traje de baño, una camisa y esos son bikinis. Y esta colaboración es súper especial y me ha encantado, que es con una tienda de Sevilla, de cerquita de donde yo vivo, de Huelva. Y bueno, se llama La Loca del Bú y ellos me escribieron, son dos chicas, ellas me escribieron para enviarme ropita y bueno, yo escogí un conjunto, lo demás era sorpresa y mirar, vaya detallazo. O sea, me encanta, me han enviado maquillaje y toda la ropita está aquí, que la he vuelto a poner. Me han enviado un montón de cosas, ya lo veréis por Instagram, que realizaré un reels. Y me ha encantado el empaque y todo, o sea, me encanta. Bueno, hasta ahí todas las cositas que me han enviado. Ya después me organizaré, que tengo por ahí las cosas. Y bueno, voy a buscar a mi novio, el pobre, que no tiene coche. Así que nada, nos vamos. Vaya pasada, chao. Al final hemos ido al KFC porque estaba cerrado, chicos. Todavía no lo habían abierto. Yo en plan, joder, con las ganas que tenía de pollo. Y ya que lo habían abierto en Huelva, pero no. Todavía estaba cerrado, es que había gente afuera. Y digo, ostras, ya está abierto. Pero no, estaba cerrado. Así que hemos ido a Hamburgo a comer. Y bueno, ahora voy a ir a Lolea, que tengo que descambiar una camiseta de mi novio, que se la compré para Navidad, pero él está pequeña, así que le cojo una talla más. Y ya me iré para casa a organizar los vídeos, a subirlos, tal y cual. Hace un solito increíble. Estoy aquí merendando, que me he hecho un sándwich de nocilla. Y bueno, llevo toda la tarde editando, organizando, etc. Así que nada, este es mi plan, chicos. ¡Nos vamos! Nos vamos al buffet libre a comer con unos amigos. Voy así, cómoda. De dos a cuatro jugadores con la boca, tío.